Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Alrededor del mundo hay un movimiento que dice que los gobiernos neoliberales, o llamados neoliberales, generaron demasiadas organizaciones autónomas que no le responden a los gobiernos en turno. Esto no solamente lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en diferentes países donde se busca centralizar y consolidar el poder del titular del Ejecutivo, sea este un presidente o sea este un primer ministro. Lo estamos viendo, se ha visto en el Reino Unido, se ha visto en varios lados. Y aquí también se está viendo, mi querido Hugo. Sí, Eduardo, y hoy en la conferencia de Palacio Nacional, el presidente pone de ejemplo, por ejemplo, los fideicomisos, la eliminación de 109 de estos, para explicar el por qué está, obviamente, tras los organismos reguladores autónomos por la corrupción. Creo que está utilizando demasiado como fórmula la corrupción, cuando sabemos perfectamente bien que en todas las secretarías hay corrupción. Nada más que esta parte es selectiva. Y es selectiva porque hoy habló, dijo que la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pues que estaba pagando sueldos estratosféricos, que había una burocracia impresionante. Yo no lo dudo, están realmente administrando muchísimos recursos alrededor, ahorita acumulados de 4.4 billones, o sea, millones de millones de pesos, por un lado. Por otro lado, cientos de miles de cuentas y demás. Y él también habla de que la CONSAR fue alcahuete en este tipo de tratos con los bancos que tienen las Afores y organismos que tienen las Afores, porque también los dejaba que cobraran 4 o 5 veces más que en otros países. Híjole, yo consulté esto y no es así, pero bueno. Es que el presidente tiene otros datos. El presidente tiene otros datos, definitivamente. Entonces, los cuales no necesariamente son ciertos. Pues sí, definitivamente. Ahora, porque la misma reforma que se hizo a la ley para el retiro es absurda cómo se fijó la comisión, porque compararon los niveles de comisión que hay en Estados Unidos, en Colombia y en Argentina. Porque el genio que hizo la propuesta de la reforma, no sabía que en Estados Unidos los sistemas de ahorro y del retiro son privados y los manejan en puras empresas privadas y son voluntarios. Es otro sí. Entonces, esquema totalmente, pero yo no entiendo ya, la verdad, nada. No, bueno, todo este tipo de argumentos, Eduardo, parecen prefabricados realmente para debilitar esto. Y una de las cosas que no podemos dejar de sospechar es que este gran monto de dinero, estamos hablando que nada más el sistema de ahorro para el retiro, que son 4.4 billones, hay un billón del cual se puede hacer uso casi inmediatamente, o sea, un millón de millones de pesos, que esto nosotros sabemos, igual que el dinero para los fideicomisos, esos que se eliminaron, pues van a ir a parar a programas sociales, clientelares, por un lado. Y a ver, pero explica por qué. ¿Por qué qué? Perdón. El gobierno agarra el dinero de las Afores. Sí, Eduardo, lo que pasa aquí con las Afores, si pueden empezar a hacer uso del dinero, van a saltarse una serie de reglas. Hay muchísimas reglas en las Afores. Hacen mucho uso, Hugo, porque las Afores invierten en certificados de la Tesorería y otros valores gubernamentales. Sí, Eduardo, pero le están prestando dinero al gobierno y el gobierno lo usa para muchas cosas. Sí, Eduardo, pero tienen muchísimos candados y están muy normatizadas. Realmente no pueden hacer uso tan discrecional de este tipo de dinero. Yo no estoy diciendo que lo hagan ellos. ¿Perdón? Estoy diciendo que el gobierno tiene acceso a mucho del dinero del ahorro a través de las inversiones que las administradoras de pensiones hacen al comprar valores gubernamentales. Sí, Eduardo, pero por ejemplo, ellos no pueden hacer uso del dinero de las Afores para pasarlo, por ejemplo, a programas como Sembrando Vidas. No, claro que no. Entonces, programas como proyectos como los que tienen ellos de Dos Bocas, del Tren Maya y demás, si no pasan por una serie de candados, realmente las Afores fueron un mecanismo muy protegido precisamente para que no se les fumara el ahorro a los trabajadores. Ahora, es que la ley de inicio estaba mal, la ley de arranque estuvo muy mal, porque le daba a la gente que se retiraba una miseria,
Número uno, te pedía que trabajaras sin parar, creo que 1,250 semanas, que en el ambiente mercado laboral de México nadie las llega a lograr, rara vez, porque la gente entra y sale al mercado formal y a informal. Pero con todo y todo lo que critica el presidente, las Afores en promedio están pagando un 11% de interés a los ahorradores. Dime, ¿qué banco te paga eso? No, ninguno. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, lo que tú comentas, Eduardo, es otro tipo de ley. Y creo que esta modificación que está ya muy avanzada en el Congreso es muy buena. Es la del retiro, de bajar la de las 1,200 o 1,250 semanas a 750 semanas. Eso realmente sí va a beneficiar mucho. Y ahí hay que decirlo, es un proyecto conjunto de iniciativa privada con el gobierno. Iniciativa privada iba a poner una parte y el gobierno va a poner otra. Esto va a ser muy bueno, pero el dinero de las Afores y realmente lo que pretendemos, que digo, lo que sospecho yo que se pretende hacer es utilizar el dinero de una forma discrecional y saltarse todas mecanismos de regulación. Ahora, ¿por qué tendrían que hacer la modificación si, como dices tú, pueden utilizarlo para invertir en programas? Porque no quieren esos programas, quieren otros. Quieren otros donde no van a tener fiscalización como tal y van a modificar la ley. Ahora, no nada más en la mañana habló de la CONSAR, también habló del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que era un organismo que no servía para nada, que no tenía un propósito social. Bueno, son las ideas que él tiene, obviamente tal vez tiene otros datos y otra información. Porque bueno, yo sí creo que el INAI sirve y sirve muy bien. Por supuesto, pero además de ahí ha venido toda la información, Eduardo, de la asignación de contratos directos del gobierno, que en esta administración se han ido para arriba. Nada más, por ejemplo, Cuitláhuac García de Veracruz aceptó que tenía más de 90% de asignaciones directas. No, pero yo no sé por qué te preocupas. Todos son bien honestos, Hugo. ¿Perdón? Todos son bien honestos. No, pero además dijo, no estoy violando la ley. Son muy honestos. Sí, claro. A ver, Liliana, nos queda un minuto, Liliana, rápidamente. ¿Tienes el Perdón, minuto? Rápidamente, lo que creo, Eduardo, es que el presidente también desconoce muchas de las instancias. ¿Se acuerdan también cuando no tenía muy claro cuál era el papel de la CONAPRED? Me parece que tampoco tiene muy claro cuál es el papel del INAI y muchas otras instancias, ya sea porque pues sus asesores no se lo dejan saber o porque él pues también todavía después de 2 años le falta hacer su tarea para conocer su gobierno. Bien. Yo creo que tiene idea muy clara de todo, pero lo que él busca es centralizar el poder. Por favor, de ignorante sobre el gobierno no tiene ni un pelo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.